Bienvenidos, bienvenidos a una noche de ajedrez, noche en España, por la tarde, espero en muchos de los países que soléis seguir este tipo de retransmisiones que llevamos poco tiempo pero que están teniendo tan buena acogida. Un abrazo, eh, un saludo enorme desde Granada, España, donde vamos a dedicar cada miércoles, ya sabéis, con un tema diferente. Eh, van a ser clases de ajedrez en directo en las que podéis participar y eh, este miércoles es un miércoles de repaso a la actualidad y prácticamente va a ser un monográfico del campeonato de los Estados Unidos que ha terminado muy hace muy poco que ha terminado ha ganado Wesley So, y bueno, vamos a ver algunas partidas, no especialmente de whisley so, Vamos a ver partidas de whisley so, que no quiero que penséis ya. Pero, ¿por qué ahora no quieres enseñarnos partidas de whisley so Vamos a ver partidas de muchos jugadores. Incluso en el tablero estáis viendo ya una posición de la partida Robson contra Kamsky. Os voy a poner algunas. vamos a ver algunas partidas enteras, otros otros ejemplos, eh, digamos. a partir de ciertas posiciones. Y lo primero que voy a hacer es echar un vistazo al chat para que me confirméis, que me digáis si se escucha todo bien, si se ve bien, si estáis viendo el tablero, si me estáis viendo a mí, si me estáis escuchando. Y de esa manera... De esa manera que yo esté con la tranquilidad de que todo va bien y de que este directo, eh, bueno, pues comienza con buen pie. Espero que, que me digáis por ahí, por el chat en directo, que va todo bien, que se me escucha, que se escucha mi voz aterciopelada pelada. Y vamos a ir, bueno, por ahí se ve todo bien, todo perfecto. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, pues ya que me estáis viendo bien y ya que me estáis escuchando bien, vamos a disfrutar del ajedrez, pero sobre todo, la intención de estos miércoles de ajedrez no es solamente deciros, mirad, qué partida más bonita, qué sacrificio más bonito. Mi idea siempre va a ser que de todo lo que yo muestre, por lo menos de algunas de las cosas que veamos en esta clase en directo, saquéis alguna lección. Esa es la idea, esa es la idea, y eso es lo que vamos a intentar tomando, rescatando partidas, posiciones, en este caso, en el miércoles de hoy, otras veces será aperturas, lo que veamos, finales, eh, temas de estrategia, pero hoy va a ser un repaso a la actualidad y nada mejor que hablaros del Campeonato de Estados Unidos, repito. Campeonato de Estados Unidos, mientras veo que es poco a poco vais animando, va llegando la gente a esta clase de ajedrez en directo. Campeonato de los Estados Unidos de, de, que comenzamos repasando con la posición que tenemos en el tablero. Fijaros porque es una posición bastante interesante. El negro tiene un peón de más. Perdón, el negro tiene un peón de menos, no le pongamos encima un peón de más, porque bastante activo está ya ahora mismo, bastante actividad tiene a cambio del peón de menos. Vemos una posición donde todas las piezas del negro, las dos torres, la dama y el alfil, están en buenas casillas, están ocupando una posición activa. Y principalmente el punto G2, que es atacado por la torre y por la dama, pone en peligro, digamos, la situación del rey de las blancas. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el tablero. Un peón de más para las blancas, pero como ocurre en tantas posiciones en ajedrez, pues puede haber un, un equilibrio entre la ventaja de un peón que tiene un bando y la iniciativa que tiene el, el rival a cambio de, de ese peón. Eh, ¿Por qué rescato esta posición? Porque me parece muy interesante Robson contra Kamsky. Kamsky no tuvo su mejor torneo. Kamsky tampoco parece que esté atravesando su mejor momento ahora mismo. Robson jugó bastante bien. Eh, y la verdad es que me llamó bastante la atención de los diferentes ejemplos y posiciones que, eh, que voy a rescatar hoy para vosotros. Esta posición me llama la atención porque, eh, viendo esta partida, yo no tenía duda de que las negras tienen una compensación más o menos clara por ese peón de menos que tienen, sobre todo por esa actividad. Sin embargo, Robson da una verdadera lección de ajedrez y, sobre todo, me llama la atención la primera jugada que realiza el blanco. Porque, aunque G2 está defendido ahora mismo por la torre de A2, Claro, el blanco no puede activar en un momento dado esa torre de A que seguramente quiere ir a la séptima fila. ¿Qué va a hacer el blanco en esta posición? Mantener la torre pasiva en A2 simplemente para estar defendiendo el punto G2. Avanzar a G3 probablemente es una de las ideas que, que, que podemos tener en este momento. Jugar G3. Pero ya habría que ver eh, de alguna manera si ese punto G3 ahora en lugar de G2 podría ser atacado por, por las negras. A mí me gusta mucho, eh, sobre todo por el factor sorpresa que encontramos con la jugada de Robson. Dama F3. Porque doblar peones voluntariamente en la columna F parece una decisión especialmente dura. Sobre todo porque teniendo en cuenta la estructura de peones, en G4. Podría haber una posible ruptura temática en este tipo de posiciones si se simplificara un poco, si no estuviera el rey blanco en peligro, entendemos. Si desaparecieran un poco las piezas en algún momento, habría una ruptura típica en estos casos en la casilla G4. Cuesta mucho hacer esta jugada, pero vamos a tratar de entender la idea de las blancas. Las blancas tienen un peón de más, pero es un peón que no se nota por la actividad del negro y cambiando las damas, a pesar de que se doblan peones, consiguen dos importantes, eh, que consiguen que dos importantes elementos entren en juego. En primer lugar, la seguridad de su rey, el rey blanco en h2, ahora ya puede respirar un poquito más tranquilo sin la presencia de la dama atacando G2. Pero otro punto, otro detalle muy importante, es que ha desaparecido la dama de D5, que en esa casilla eh, estaba bloqueando nuestro peón de D4 y estaba centralizada, estaba ocupando una casilla excepcional. La idea estratégica de centralización es muy importante en ajedrez. La dama centralizada puede acudir a cualquier lugar del tablero rápidamente y puede tener influencia en, en diferentes sectores del tablero al mismo tiempo. Ha desaparecido esa dama que era tan fuerte y el peón de D4 además puede avanzar a D5 en algún momento. Entonces, dos elementos importantes, seguridad del rey y peón de D4 que puede venir a D5. Vamos a ver, vamos a ver. Cómo evoluciona la partida. Porque yo cuando vi este ejemplo me pareció un poco sorprendente, insisto. No veía claro. Digo, bueno, pero el negro sigue estando activo en esta posición. Sus torres sigue, eh, siguen estando activas. Pero, eh, claro, la posición ha cambiado. El blanco. La idea del blanco es cambiar también alfiles en algún momento con alfil de 2. Y seguramente entrar con la, con la torre por la columna A en séptima. No nos olvidemos, las columnas abiertas en ajedrez, aquellas en que no hay peones, son los caminos para nuestras piezas mayores. Las piezas mayores son las torres y la dama. Aprendemos muchas veces eh, cosas y, y no llegamos a interiorizar el sentido que tienen. Siempre oímos eso de que hay que poner las torres en las columnas abiertas. Pues bien, hay que poner las torres en las columnas abiertas para tratar de entrar en la posición enemiga. A veces simplemente para crear amenazas en la posición enemiga, pero muchas veces para llegar a entrar en la séptima fila sobre todo o en la octava fila. Por eso A7 lógicamente es, una, eh, es un objetivo de la torre blanca. Y en realidad ahora es el negro el que se sitúa en C3. Entiendo que la idea es que. Porque la torre de D3, ¿por qué quiere quitarnos la torre de D3, el negro? Seguramente porque apoya el avance del peón a D5. Seguramente ese es el motivo por el que juega Torre C3. Pero esto va a facilitar después de los cambios. Que las blancas ahora ya no quieren jugar por la columna A, sino que se vienen a molestar al, al, al alfil de C. Que no tiene nada mejor aparentemente que si quiere seguir atacando ¿no? el punto de 4 eh, y cortando la columna, que es ser defendido por el peón de B4. ¿Qué hacer ahora con las blancas? Me gusta mucho, insisto, esta partida de Robson porque eh, nos muestra la estrategia de la simplificación en ajedrez. Ahora juega el field de 2, obliga a un nuevo cambio podría obligar a este cambio, pero entonces ya vendría el avance de 5 fácilmente. Y además, observemos cómo la torre de G6 queda totalmente fuera de juego. Me gustaría hacer un llamamiento, ya sabéis, los que me conocéis, sabéis que a mí me gusta mucho aportar elementos eh, estratégicos. Bueno, hay una idea muy interesante, veo en esta partida. La idea de cambiar las piezas más activas del rival y dejarle las piezas peor colocadas. La torre de G6 al final es la pieza que no tiene apenas casillas donde mover y le cuesta mucho trabajo pasar al flanco de dama. Y el blanco ahora dice: Esto es una fiesta, el flanco de dama va a ser mi fiesta particular y ese peón de B4, sobre todo el que va a caer. Bueno. Estáis viendo la idea, comparemos la torre blanca y la torre negra. Esta es la idea de todos los cambios que se han producido. El negro, eh, que se habrían producido de jugar así, el negro en realidad prefiere jugar al fil por D4, no cambiar al fil en mantener alguna pieza activa. Y después de alfil por B4, jaque, el blanco tiene ya el peón B pasado y sigue con el problema de la torre eh, de G6. Lo cierto es que ahora puede intentar torre G1 por lo menos con el apoyo de su alfil venir a la casilla G1. Rey E8, el negro ante el jaque, tiene que mover y alfil C5 estábamos hablando de la jugada torre G1, pero las blancas no quieren dejar esa casilla, quieren que la torre de G6 siga estando sin poder participar en la partida. Bueno, pues se cambian los alfiles y se llega a un final de torres muy ventajoso que vamos a ver cómo el blanco gana con mucha facilidad. Al final que el peón eh, haya quedado doblado en la columna F no tiene tanta importancia, al fin y al cabo las negras también tienen peones doblados en la columna F, pero las blancas tienen la ventaja de ese peón de más en el flanco de dama, que es el que marca la diferencia y es el que va a ganar la partida. El negro juega al rey y ese peón que avanza. El negro ha jugado a, 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 a d7 para dejar libre la octava fila para que la torre pueda incorporarse, pueda ayudar en la defensa. Pero Robson lo tenía todo muy bien calculado y vamos a ver cómo eh, avanza ese peón. El negro juega a h5, el peón sigue avanzando y el peón ayuda ahora también a la torre a que llegue a la séptima fila. Viene el rey A de 8. Hay que decir que si juega rey E8 para que el peón de F7 no caiga, viene B7 pf, y la entrada en C8 es, es, es inevitable. Bueno, podría hacer rey de 8 y ahora me como este un final agónico. Eh, podría seguir así después de torre H7, la partida finalizaría. ¿no? Bueno, en realidad hemos dicho que a torre C7 jugó rey de 8. Y después de torre por cae el peón pasado, pero el blanco tiene ventaja, tiene mejor rey, y además las debilidades. Tiene peón de más, aunque sea doblado, y además las debilidades del flanco de rey, pues deciden deciden la partida. Vamos a ver cómo el peón de H va a caer. El peón de H de las blancas ahora es un peón pasado. La torre activa en séptima fila y ya nos queda activar un poquito el rey y ganamos la partida. H4. Fijaros, la, la torre permanece atacando F4 para que el blanco no active su rey. Pero bueno, entonces dice el blanco: bueno, pues avanza el peón de H, lo avanzo todo, todo lo que pueda, lo defiendo si me lo atacan. Y eh, bueno, sigue avanzando hasta que llega al final. Torre H6 y ahora la típica jugada que permite recuperar o ganar ese peón, pero después del jaque y el cambio de torre, se llega a un final de peones con un peón de menos, un final de peones perdido. Y en esta posición las negras abandonan sin esperar bueno, a las blancas que sigan su ruta hacia d6 o que así fue así fue esta partida así fue esta partida eh, me ha gustado mucho el juego de Robson voy a, ver, eh, voy a ver qué decís por aquí voy a ver en el chat qué estáis comentando bueno poco a poco hemos empezado hace un momento y ya veo que somos somos ciento, más de 150 espectadores. Bienvenidos a todos. Casi 160 espectadores en directo en este momento. Bueno, veo, decidme si os está gustando, si os gustan los ejemplos, si os gustan clases prácticas de actualidad. Porque, como, como os decía, estas clases de ajedrez en directo las vamos a dedicar a diferentes temas. Habrá... Una vez al mes seguramente una clase de apertura, monográfica de apertura. Habrá un miércoles que sea como hoy, viendo qué pasa en el ajedrez de élite. Eh, sobre todo ejemplos que os sean útiles, que aprendáis algo en estos ejemplos. En este ejemplo hemos aprendido cómo no hay que tenerle tanto miedo a quedar con peones doblados. Cómo la simplificación es una buena estrategia en... En dos casos muy importantes vemos en esta partida. Cuando están atacando a nuestro rey y cuando tenemos material de más. Esos dos elementos aparecen en esta partida. Hemos visto la importancia de las columnas abiertas. Hemos visto la importancia de cambiar las piezas más activas del rival y tratar de castigar a las piezas peor colocadas. Espero que os hayan gustado estos ejempl este ejemplo, las lecciones que trae este, este ejemplo y eh, vamos a pasar vamos a pasar a, a un nuevo ejemplo mientras va subiendo lo, el número de espectadores bienvenidos a los que os incorporáis ahora a esta clase de ajedrez en directo que no os preocupe si os incorporáis en este momento con la clase ya empezada, porque va a ser una clase donde estamos repasando el campeonato de ajedrez de Estados Unidos que ha terminado hace unos días bueno, ayer, con la victoria de Weasley Shaw, el que era el, uno de los grandes favoritos Nakamura y Caruana han quedado a medio punto pero han quedado cuarto y quinto y bueno, no ha sido su torneo tampoco porque ellos por supuesto, luchaban por intentar ganar. Y yo estoy rescatando en esta clase en directo algunos de los mejores momentos y algunas de las mejores partidas de este torneo. Pero sobre todo, quiero insistir, yo sé que, que muchas veces en, en YouTube o en muchos sitios nos encontramos vídeos de ajedrez donde se muestran cosas bonitas. Y a los amantes del ajedrez nos gusta ver eh, partidas curiosas, partidas bonitas. Pero mi principal objetivo... No todo, lo que, no todo van a ser combinaciones brillantes ni nada parecido. Mi principal objetivo es que aprendáis ajedrez. Esa es la gran idea. Si vosotros tenéis interés en aprender ajedrez, este es vuestro vídeo. Espero por lo menos que lo sea. Y voy ahora con una partida de SO contra Onishchuk. Si no me equivoco, primer y segundo clasificado de este torneo que se enfrentaban en esta partida que acabó con la, con la victoria de so. bueno, fue una partida decisiva, puesto que, que al final los dos han acabado empatados a puntos, ¿no? eh, bueno, aquí estáis preguntando, estáis diciendo sobre aperturas y sobre otras cosas. me preguntáis sobre la partida de caruana. sobre una de las partidas de caruana. caruana vamos a ver algunos ejemplos suyos también, insisto. pero ahora nos vamos a centrar en la partida de so contra Onishuk, ¿vale? Y eh, os voy a seguir estudios de finales para el próximo día, pues sí, finales muy importantes que vamos a ver también en, en, en estas clases. Y también muy importantes temas de estrategia. Eh, pronto vamos a, a, a publicar, digamos, el calendario definitivo eh, para que sepáis qué es lo que toca cada día. Eso también os, os, lo, os lo decimos. De todas maneras, si seguís en Facebook y en Twitter al chess.com español, la página de chess.com en español, estaréis al día de estas novedades y de estas clases que... Y por supuesto, si estáis suscritos a este canal, tenéis que estar suscritos para que os lleguen las notificaciones y al canal de chess.com en español desde donde también dentro de muy poco tiempo vamos a iniciar eh, retransmisiones así que los dos canales eh, hermanos vamos eh, vamos a ofrecer diferentes retransmisiones y si queréis estar al día de todo está suscritos a los dos bueno eh, vamos allá vamos a continuar con esta partida que decía de, de Weasley So contra Unichuk bueno, en las primeras jugadas el blanco usa un ciancheto en el flanco de Rey, caballo F3, G3, Alfil G2 y en Roque. Y eh, bueno, acaba derivando con C4 a posiciones de, de la inglesa o de la catalana, dependiendo de cómo, de cómo siga la partida. Y al final B3, que es una jugada que, que, bueno, que se ve bastante, eh, suele llegar. es una manera de jugar digamos, poco arriesgada por parte de las blancas, porque siempre en estas líneas en, en las que las blancas juegan C4, eh, hay que preguntarse qué puede ocurrir si el peón acaba comiendo en algún momento el peón, ¿no? Por ejemplo, aquí el, el negro se enroca, pero ¿qué pasa si, si captura en C4? El blanco siempre tiene que estar preparado para esa jugada. En ocasiones puede sacrificar el peón. Puede pensar en recuperarlo con jugadas como caballo A3, como Caballo E5, o, o, o tan sencillo si el negro tiene el rey en el centro, como Dama A4 jaque y el peón se va a recuperar. Pero en el momento en que las negras enrocan, las, las ideas por parte de las negras de capturar en C4 van a ser siempre un poco más peligrosas, porque el. Si el negro come un peón, las blancas tendrán que buscar el mejor camino para recuperarlo y no siempre es fácil. Por eso os comento que la jugada B3 es la manera pues, menos arriesgada, es una manera de jugar sin riesgo, es una jugada que defiende el peón de C4 y es una jugada que prepara un desarrollo lógico del alfil por fiancheto, de manera que los dos alfiles de las blancas queden con una acción cruzada en las dos grandes diagonales del tablero eh, desarrollados por fianchetto es una manera bueno muy sólida muy sólida de jugar el negro juega b6 en este momento también pensando en el desarrollo de fianchetto del alfil de b7 alfil b2 muy normal alfil b7 y se produce el cambio en c4 caballo por bueno claro cuando se produce este cambio digamos que el negro tiene que tomar una decisión difícil con qué capturar en D5, porque tiene muchas piezas eh, con las que puede capturar. Con la dama no parece muy bueno. Eh, se pone a tiro de caballo C3 y es que probablemente haya un caballo H4 o un caballo E1. Que me parece, claro, protegiendo el alfil, porque si no sería dama por G2 mate, pero claro, es que el, el, el otro alfil está detrás, ¿no? ¿no? Si quita la dama, gano el alfil y luego la torre de A8 va a caer también, ¿no? O sea que esta no sería nada bueno. Sí, podría hacer caballo E4, pero después de D3, creo que, que las negras quedarían perdidas. Bueno, eso me pasa por decir jugadas muy malas. Dama por D5 no es nada buena, una jugada muy mala que no deberíamos de hacer en ningún caso. Claro, el, blanco, el negro puede capturar con peón, pero entonces eso castiga de alguna manera la, la situación del alfil de B7. Las blancas ahora sí podrían hacer una jugada como D4 y podrían jugar con caballo E5 más adelante o incluso reservar la casilla D4 y jugar con D3 y, y bueno, buscar eh, que se complete el desarrollo. Con alfil no parece muy bueno porque el blanco va a ganar el tiempo de caballo C3 atacando a ese alfil. Así que parece que, que al final lo más lógico es capturar con, con el caballo, caballo por D5. Y las blancas finalmente ocupan el centro de 4. Están listas también para, para llevar el otro peón. Como vais a ver qué ocurre a E4. Ya sabéis que la lucha central es muy importante. Que nuestros peones acaben controlando el centro. De hecho, tenemos un, un vídeo. Te, tengo un vídeo que, que he publicado. Me parece que en el canal de chess.com hace poco. Sobre la importancia de ganar el centro en la partida. Porque muchas veces nos preguntamos. Claro, nos enseñan eso de, 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 de hay que controlar y ocupar el centro con los peones, pero bueno. Y cuando lo hemos ocupado y cuando tenemos el centro, ¿qué es lo que hay que hacer? Os lo explico en un vídeo. Los que queráis, eh, luego después, cuando acabe la clase, podéis curiosear por el canal de Chess.com, si no recuerdo mal, porque estamos subiendo todas las semanas vídeos a este canal y al de Chess.com. Juraría que ese está en el de... No me lo sé todo de memoria porque van siendo cada vez más. Se nos acumula el trabajo, pero juraría que se está en, en el de chess.com. Bueno, eh, caballo de 7. Las negras siguen desarrollando. Insisto, el blanco tiene planeado ocupar el centro, juega torre E1 para reforzar el avance del peón a E4 que finalmente se produce. Aquí lo vemos, el blanco conquista el centro, pero muy importante. Las negras han jugado un C5, han jugado un 5 para dificultar para dificultar que eh, bueno que, 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 el, que el blanco pueda tener el centro fácilmente. Eh, bueno, me confirmáis que, que, que se me escucha bien, que todo está bien. Por ahí alguien dice, he visto que no oye nada, pero los demás creo que sí estáis escuchando bien, ¿verdad? Vale, vale, vale. Eh, por aquí veo en el chat que estáis comentando cositas y... Exactamente, vale, por aquí yo, todos los demás si me escuchan bien y hay uno que no me escucha mal, no debe ser problema mío que revise la configuración que el que se queja. Estábamos hablando del centro, el centro de peones que siempre hay que tratar de controlar y que vemos como las negras con la jugada C5 tratan de dificultar precisamente, eh, precisamente eso, que el, que el negro... Se quede con, con un centro móvil que puede avanzar cualquiera de los peones, que es una de las ventajas que explicamos en el vídeo eh, que está en el canal de Chess.com. Que, que, que tiene obtener un centro de peones. Bueno, el blanco juega a caballo C3, al final el centro no dura mucho, gracias a que el negro correctamente ha jugado con C5. Y bueno, el blanco en esta posición se llega a una posición donde hay cierta simetría. Cuando hablamos de simetría en ajedrez, no siempre hablamos de una simetría estricta, como si hubiera un espejo en mitad del tablero. Cuando hablamos de simetría, muchas veces es porque, por ejemplo, eh, el, negro tiene el blanco y el negro tienen peones en las mismas columnas, en A y en B. Y bueno, digamos que solo han quedado abiertas la columna C y la columna D. Columnas abiertas, ya sabéis, que son aquellas donde no hay, no hay peones y que normalmente son muy importantes para las piezas mayores, especialmente para las torres. Bueno, pues hay cierta simetría porque todos los, o sea, porque los dos bandos tienen peones en las mismas columnas. Y eh, bueno, el blanco juega Dama E2, que puede parecernos la primera jugada sorprendente. Porque el negro jugó alfil C5, pero claro, nos podríamos preguntar, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurre si las negras juegan dama por d4? Claro, el blanco ha dejado indefenso ese caballo porque siempre tiene un tema de un caballo de 5 en esta posición y su alfil va a quedar atacando a la dama. Y detrás hay un caballo. Y bueno, después de dama c5 prácticamente única, no sé si puede haber un torre c1 intermedio, alguna jugada atacando a la dama, pero desde luego como mínimo tenemos caballo por e7, dama por e7 y alfil por e5. Y ahora las blancas han quedado con la pareja de alfiles. Este es un tema muy importante también que me gustaría hablar porque eh, los que tenéis cierta experiencia y habéis leído un poco de ajedrez, seguramente... Eh, ya sabéis que se le da mucha importancia a tener la pareja de alfiles. ¿Por qué? Porque dos alfiles trabajan muy bien en equipo. Porque si yo tengo dos alfiles, cuando hablamos de la pareja de alfiles, primero os digo, nos referimos a que tenemos los dos alfiles y el rival no lo tiene, le falta por lo menos uno de esos alfiles, como ocurre ahora mismo en la posición del negro. Hay igualdad de material, el negro tiene alfil y caballo y el blanco dos alfiles. Bueno, en estas posiciones los dos alfiles trabajan muy bien en equipo, es una ventaja a largo plazo porque en los finales son muy buenos los alfiles y trataremos de abrir la posición, trataremos de cambiar peones para que haya muchas diagonales porque yo tengo dos alfiles y mi rival solo uno. Y sobre todo, atentos a esta idea que no viene tantos libros y, y es una idea que mucha gente no conoce y es muy importante, trataremos de potenciar el alfil que no tiene opositor. Es decir, en esta posición yo tengo un alfil de casillas blancas y él tiene un alfil de casillas blancas, pero le falta el alfil de casillas negras que yo sí lo tengo. Bueno, pues... Ese alfil será especialmente importante. Dicho lo cual, vamos no a la partida porque estaba diciendo que el negro podía comer en d4. Estábamos viendo lo que podría haber ocurrido, pero no ocurrió, sino que el negro juega alfil c5, el blanco defiende con torre d1 y el negro quita a la dama. O sea, puede también aquí venir y jugar alfil por d4. Pero eh, el alfil va a quedar clavado y, y lo va a recuperar el, el negro. Me imagino que seguramente con caballo B5. En este momento, vamos a ver, caballo B5, efectivamente, sería la jugada. Y alfil por F2, quizá para quedar con, algún, con cierta compensación, bueno, con, con un peón. Pero claro, el blanco tiene la pareja de alfiles, está entrando en D6, la dama atacada. Con muy pocas casillas, bueno, la dama atacada que tiene que venir a B8 para defender al caballo, de hecho, y esta posición sería magnífica, por ejemplo, caballo de 6 o algo así, con muchísima compensación por el peón de menos. Este es el motivo, seguramente, por el cual eh, en esta partida el negro ni piensa en comer en D4, antes también podía haber comido, aquí no come, juega dama E7. Y fijaros en la siguiente jugada de las blancas, caballo A4. Estamos hablando todo el rato de la importancia de la pareja de alfiles. Pues bien, Wisley So quiere la pareja de alfiles. En ajedrez los buenos jugadores suelen querer la pareja de alfiles, excepto si son posiciones muy cerradas, que hay muchos peones en el tablero, con muchas cadenas de peones, no hay diagonales despejadas y entonces los caballos pueden ser mejores. Pero en principio si se despeja el centro de peones, eh, los alfiles son muy buenos, insisto, en equipo. ¿no? Y aquí estamos viendo cómo el ataque sobre el alfil... Provoca que al final las negras cambien el alfil por el caballo. Podrían no haber cambiado, parece difícil. Alfil D6, seguramente vendría caballo B5. Y si intenta retirar el alfil, fijaros, ya se encuentra con alfiles A3 atacando la dama. Detrás está la torre y la cosa se pondría muy, muy, muy fea para las negras. De manera que se cede la pareja de alfiles y a partir de ahora Wisley Shaw ya tiene en mente y esta es una idea que quiero que apliquéis en vuestras partidas, la idea de tengo ya la pareja de alfiles. Insisto, la pareja de alfiles es una ventaja a largo plazo. No queráis encontrar enseguida que gracias a la pareja de alfiles vaya a dar mate o gracias a la pareja de alfiles vaya a ganar material, no. Tened en mente que es una ventaja a largo plazo. Podéis normalmente ir cambiando piezas, pero no los alfiles, lucháis por mantener los alfiles en el tablero, mantener vuestra pareja de alfiles y si vais cambiando el resto de piezas y cambiando peones para que se abran más diagonales, pues normalmente iremos por el buen camino. Y también muy importante la otra idea que os comentaba, la de la idea de potenciar el alfil que no tiene opositor. Bueno, caballo c6, el alfil se va. Podríamos decir, pero bueno, y el alfil no está mejor en b2? Fijaros porque los alfiles son piezas de largo alcance. El alfil en b2, pues bueno, tiene una importante diagonal con la que, a través de la cual apunta hacia el flanco de rey. Pero no solamente tiene esa diagonal. Bueno, tendría la casilla a3 o la casilla c1 poca cosa más, ¿no? Sin embargo, a veces desde una casilla de apariencia más modesta como e3 el alfil tiene influencia en el flanco de rey y en el flanco de dama, que seguramente es lo que hace que So, Weasley So, se decida en esta partida a llevar el alfil a E3. Después de torre d 8, el negro intenta activar la dama, el caballo por supuesto ha vuelto a C3 para estar más en la partida, y la, la dama viene a proteger al caballo y pensando en expulsar ahora después a esa dama. Y caballo G4, es muy típico que el jugador que no tiene la pareja de alfiles trate de cambiar un caballo. Por uno de los alfiles, lógicamente quitarle esa pareja de alfiles. Y bueno, alfil F4 de las blancas y caballo E5. Y aquí es donde empiezan los problemas para las negras. Comienzan los problemas para las negras, porque mmm, no solo por el tema de la pareja de alfiles que ya hemos mencionado, sino porque ahora los dos caballos han quedado dependiendo el uno del otro. El caballo de E5 está defendido por el de G4, y eso puede provocar temas tácticos como que el blanco ataque al caballo de G4, que es el que defiende al otro, y surjan los problemas. No nos olvidemos también de que la dama tiene influencia, si en algún momento retira el caballo, sobre el caballo de E5. Las blancas juegan a 3, la dama se retira a C5, y después de caballo a 4, vamos a ver cómo. El negro está en apuro, se repiten varias veces jugadas y al final el blanco se decide por hacer H3 y estos son los problemas que tiene el negro. Si retira el caballo, por ejemplo, a F6, se pierde. Si el caballo este se va, se pierde el caballo de E5. Claro, el negro tiene preparado caballo de 3 que realmente todavía complica la lucha, pero, y esto es muy importante, normalmente dos piezas menores, caballo y alfil, o dos caballos, Valen más que una torre, incluso muchas veces que una torre y un peón. Y el blanco está dispuesto a hacer torre por D3 y después comer el caballo de G4. Es cierto que en esta posición cae el peón de B3, seguramente era bastante mejor mm, torre por B3 en esta posición para mantener eh, buenas posibilidades de lucha, pero aquí seguramente Dama por B3 es un error. Viene al fil F1, se produce el cambio y, sobre todo, ahora el caballo que está en B2 que parece una pieza muy modesta, pues va a mostrar toda su fuerza entrando por C4. Es un orden muy sutil, porque al fil por E4, que sería la jugada normal, resulta que doble amenaza, se pierde material. Entonces, claro, al caballo le da tiempo justo a instalarse en D6, defender el peón de E4, cortarle la columna a la torre de D8 y atacar el alfil de B7 que viene a 8. G5. Fijaros qué jugada. G5. Una jugada sutil. La idea es fijar la estructura de peones. Fijaros que la estructura de peones... Claro, si al negro le diera tiempo a hacer H6 en buenas condiciones, por lo menos... Pararía, le daría un escape al rey, pararía el avance del peón de G, pero bueno, aquí no, no, lógicamente no valdría porque me dejo el alfil, ¿no? Pero claro, como ha tenido que retirar el alfil, me ha dado tiempo a jugar G5 muy fina, fijando la estructura del flanco de rey. Eh, resulta ahora muy debilitador mover cualquiera de los peones. El negro, bueno, va a las columnas, intenta que sus torres permanezcan activas, en realidad. Las dos torres y el alfil parece que están activos, pero recordad, recordad, por favor, que dos piezas menores normalmente valen más que una torre. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver con. Aquí vemos a cuatro. Torres C5, E5 de las blancas. E 5 de las blancas para sostener el caballo. Que ocupa una posición privilegiada, cortando una de las columnas y en una posición muy activa. Y además, el peón de 4 ya no va a ser un problema para la blanca. Y bueno, torre de 7, alfile 3, torre por E5, pero torre C1. Esto es lo que ha calculado el, el negro. Esto es muy interesante también. Fijaros lo que hace el blanco. La hace un momento hablábamos de la importancia de las columnas en ajedrez. Fijaros lo que hace el blanco para ganar la columna C. Alfil E3 sacrifica el peón de E5 con tal de poder venir a C1. Amenaza el mate en C8. Incluso aunque no fuera mate, el alfil de A8 también estaría en ataque si nuestra torre entra. El negro, por lo tanto, no podría, por ejemplo, comer aquí torre por D6 porque se llegaría al mate. Así que el negro juega torre de 8 y después de torre c7 el blanco la el caballo de d6 no puede ser capturado porque siguen las ideas de los mates abajo en la, el mate el famoso mate del pasillo mate del pasillo que mencionamos en un vídeo también publicado en este canal los siete mates más importantes para ganar en ajedrez no os lo perdáis eh, el mate del pasillo es fundamental es el típico mate con el rey eh, encerrado por sus propios peones la torre no puede por tanto comer por ese mate y bueno, en realidad lo que ocurre es que las amenazas ahora de las blancas entrando en séptima, antes os decía para qué sirven las columnas abiertas. Ahora lo vemos. El blanco ha ganado la columna C para entrar en la séptima fila. Importantísimo. Bueno, torre de 5 atacando el caballo, pero el caballo ya entra en F7. Viene el ataque, pero viene un G6 muy fino, muy fino, liberando. La casilla G5 para el caballo, que lo ocupa, y ahora el peón de e 6 que también puede ser atacado en cualquier momento. Bueno, de hecho, es capturado. Ahora se ataca a Torre, se ataca a G7, tiene que quitar la torre, pero entro en G7, como en G6. La fiesta de las blancas llega a su fin después de Alfile 4. Alfil de 4 jaque y la partida acaba. Algunos podéis preguntaros, pero no valía torre por D4. Claro, si caballo por D4 ahora, alfil por E4. Pero haría la intermedia, la jugada intermedia en ajedrez muy importante, torre H6 y a rey G8. Capturaría y se quedaría con pieza de más el blanco. Ese es el motivo, ese es el motivo por el que la partida, bueno, en realidad, después de alfil de 4 jaque, abandonaron las negras. Una partida muy interesante en la que hemos visto la importancia de la pareja de alfiles. Yo creo que el tema fundamental de la partida es la pareja de alfiles, pero también hemos hablado de la importancia de las columnas abiertas. La, también hemos visto cómo. El que nuestras piezas invadan la posición enemiga muchas veces es el principio de una buena estrategia para ganar la partida. Que el caballo haya entrado en D6, que la torre haya entrado en séptima, que nuestras piezas lleguen a crear amenaza dentro de la posición enemiga. Ese siempre es uno de los buenos objetivos. Bueno, no sé qué os ha parecido esta partida. A ver qué me decís por el chat. Nos volvemos al chat. Mientras estoy preparando aquí la siguiente posición, que ya la tenéis en el tablero, y mientras voy a aclararme un poquito la garganta, y voy a tomar un poquito de té. <coughs> a vuestra salud, compañero. Y, y voy a beber un poquito de agua también, que oye, aquí no paro, ¿eh? No paro. Tendría que preguntaros que vosotros hablaráis un poquito y así descansaría un poco mi voz. Que la estoy castigando mucho, voy a ver. Bueno, os está gustando la partida. Muy instructiva, gracias por la clase, de nada. Sube sobre la apertura inglesa, lo tengo en mente. Estamos sacando una serie de vídeos aperturas en 15 minutos que está siendo todo un éxito esos vídeos de aperturas en 15 minutos que publicamos en este canal y en el canal de chess.com. Eh, hemos visto ya algunas aperturas interesantes. El último que hemos publicado de una variante de la siciliana que os va a encantar si no lo conocéis, la siciliana Lowenthal, muy muy interesante. Y por ahí decir la inglesa, pues sí, la inglesa. Pasa que la inglesa entera tendremos que estudiar alguna variante de la inglesa en 15 minutos, porque si no va a ser excesivo. El sistema call, ahí está. Y sobre medio juego, sobre medio juego, hemos publicado ya algunas cositas. ¿eh? Partidas antiguas. Eh, por aquí, mira, me ha gustado mucho un comentario, que, porque era halagador. James ¿no? ¿Sí? 2012 dice: Muy buena la clase, es la primera vez que vengo, pero no será la última. Compañero, eres bienvenido siempre que quieras, ya sabes que cada miércoles a las 9 y media estamos por aquí divirtiéndonos con el ajedrez, eh, viendo partidas bonitas, ejemplos interesantes, pero insisto, sobre todo, ya lo estáis viendo, por mucho que de vez en cuando venga una broma, por mucho que de vez en cuando miremos el chat, eh, que hablemos, mi gran objetivo es que de... Esta clase, salgáis con ideas nuevas, con ideas útiles, con ideas frescas, que hayáis aprendido algo. Ese es siempre mi objetivo. Eh, en este caso, tomando ejemplos de actualidad. Bueno, a ver, ¿cuánto duran? Por ahí preguntáis que cuánto duran las clases. No lo sé ni yo. Y si no lo sé yo, vosotros tampoco. Lo siento, depende de... Mm, depende de cómo vaya la cosa, depende de si os está gustando, depende de eh, lo hablador que esté ese día, depende de cómo esté yo de la voz, depende de muchas cosas. Pero si vosotros eh, dais energía con vuestros comentarios, si vosotros compartís en las redes sociales, es muy importante. Estamos iniciando este, este proyecto y os invito. A que colaboréis con nosotros. Muchos estáis diciendo que bueno, voy a venir aquí siempre que miércoles. Bueno, pues ayudarnos compartiendo en las redes sociales. Pulgares arriba a los vídeos, compartirlo en las redes sociales y eso uh, hará que nuestro trabajo pues, se, sea mucho más motivador. Bueno, siguiente posición. Fijaros en esta posición. Siguiente ejemplo: Acobian. Acobian ha sido otro de los grandes en este torneo. Ha jugado muy bien. Y eh, aquí con Blanca me gusta mucho cómo finaliza esta partida. Esta partida la finaliza con mucha clase. Fijaros, voy a hablar primero, es una partida en la que las Blancas tienen un peón pasado en C6. Este ejemplo nos muestra la importancia de los peones pasados. Los peones pasados en ajedrez son los más importantes, sin duda alguna. Conforme avanzan las partidas, los peones van valiendo más, conforme desaparecen otras piezas. Los peones son muy importantes, un peón puede llegar a convertirse en dama, por eso es tan importante. Pero importante también que sepamos que los peones pasados son los principales candidatos a convertirse en dama. Es por eso por lo que son especialmente importantes. Y en esta posición el blanco tiene un peón en C6, pero es un peón que está bloqueado. Que no puede avanzar con facilidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Bueno, me ha gustado mucho la técnica que ha mostrado a Kobian en una posición indudablemente ventajosa para la blanca por ese peón pasado, pero que tampoco es tan sencillo ver cómo se sigue jugando. Bueno, en el primer ejemplo de hoy ya hablábamos de lo importante de saber cuáles son las posiciones ideales para realizar simplificaciones. Y aquí, fijaros, el blanco propone un cambio de dama que prácticamente el negro no puede oponerse. Estamos atacando también el peón de B4 y es una manera muy importante. Aunque la gran idea de las blancas es que su peón pasado llegue a avanzar, pero fijaros lo importante. Vais a ver, no os quiero adelantar acontecimientos, pero vais a ver lo importante que es cambiar damas en esta posición para que nuestra torre se incorpore creando amenazas en la posición. El negro defiende con A6. Y todavía en este momento tenemos dificultades con Blanca para progresar con nuestro peón pasado. El objetivo de un peón pasado es convertirse en dama, pero en este momento no resulta fácil para la Blanca. La torre de C7 está impidiendo el camino natural que el peón querría realizar hacia la promoción. ¿Cómo sigue la partida? Bueno, torre de 4. Parece muy normal atacando el peón de, de B4. Pero las negras juegan torre B8, una jugada muy aguda, ya que si el blanco juega torre por B4, pueden surgir en algún momento ideas tácticas contra el alfil de B7. Y bueno, no, no, el camino todavía no es tan sencillo. Eh, en realidad, en esta posición, el. Uf, el negro tiene sobre todo un alfil por C6. Fijaros el tema de las torres atacándose una a la otra o que haya amenazas a través de, de rayo X, como se suele decir. Pero bueno, alfil por C6 en este caso sería ya una jugada que, que permite a las negras capturar ese peón gracias a la clavada, porque si yo ahora eh, como torre por C6 viene torre por C6 y alfil por C6 torre por B4. Esto es lo que... Lo que tiene en mente, esto es lo que tiene en mente en esta posición con la jugada Torre B8, fijaros qué fina para defenderse y que no caiga directamente ese peón de B4. Bueno, pues me ha encantado, me ha encantado este ejemplo donde, como os he dicho, vamos a ver la importancia de los peones pasados, pero también vamos a hablar de lo relativo que es el valor de las piezas. Lo relativo que es el valor de las piezas. Fijaros cómo culmina el blanco la partida. Torre por b5. Extraordinaria jugada. Sacrificio de calidad. El negro captura y torre por b4. Y ahora las blancas, si las negras no lo impiden, van a ganar muy fácil comiendo el peón de b5. Por ejemplo, a cualquier jugada, a rey f8. Como el peón de B5 y el peón de A, pues va a llegar hasta A7 o hasta A8 a coronar. Así de sencillo se ganaría la partida. Bueno, está claro que el negro no lo puede permitir. Tiene que devolver material, torre por torre por torre por, y llegar a este final en igualdad de peones, pero las blancas lo han calculado muy bien tienen la jugada a 4 atacando el peón de b5 que está clavado evidentemente no puede comer porque viene torre porque viene torre por b7 así que bueno el negro juega a torre a 7 pero a por b 5 el blanco tiene un peón de más pero sobre todo sobre todo el peón aquí vemos una idea muy importante en los finales de torre el peón con el apoyo de su torre por detrás esto es muy importante. Si tenemos en un final de torre un peón pasado, la manera ideal de apoyarlo es poniendo nuestra torre detrás de él. La acción que va a realizar es como si empujara al peón, lo ayudara a avanzar hacia la promoción. Esta idea es fundamental en los finales de torres y aquí la blanca lo habían acobian, lo había calculado muy bien. El negro acerca al rey, pero el peón avanza, tiene que ser bloqueado, y el blanco va a acercar también su rey. Y gana muy fácil porque los finales de peones estarían ganados. Porque el negro, aunque haya acercado a su rey, no puede comer torre por b6. Porque vendría torre por B6. Y este final lo gana fácil el blanco. Porque mientras el negro se come el peón de B, el, el, el blanco se va a comer todos los peones de, del flanco de rey. ¿no? no puede entrar en un final así. Así que el negro jugó F6, bueno, parece muy lógico, quitándole casillas al rey antes de capturar el peón, pero bueno, rey de 3, el final con este peón pasado estaría ganado, el final de, de peones, y bueno, el, el negro va haciendo jugadas de espera, muy bien como desequilibra. Fijaros, F5, ¿cómo desequilibra? La estructura de peones, cómo rompe la estructura de peones de las negras en el flanco de Rey con la jugada H5 que le permite crear un peón pasado. Fijaros, esta es la importancia. ¿Dónde come el negro? Si el negro come en G4, el blanco come en G6 y tengo un peón pasado. Qué fina la jugada H5. Y si comen H5, como en la partida, el blanco come el otro peón. Y se queda con un peón pasado, con otro peón pasado. Y ahora las negras ya no pueden parar a, a los dos peones pasados. Qué bonita la, la maniobra de Acobian. Bueno, el blanco acerca al rey también para que su torre controle el avance del peón de las negras. Y bueno, al final el blanco apoya también a su peón de F6. Eh, se captura este peón y bueno, todo está defendido. El peón de F ahora va a ser el peón decisivo. Y bueno, fijaron nuevamente que vemos aquí la misma idea que os decía antes: la mejor manera de apoyar un peón pasado con la torre por detrás. Torre F3 para que apoye el avance del peón. Y bueno, el rey se viene también a apoyar el otro peón. Y esta partida ya la gana con mucha facilidad. Y aquí en esta posición abandonaron las negras. Me parece un ejemplo muy bonito. Nos ha mostrado la, la, digamos, la idea de simplificar piezas para facilitar el avance de un peón pasado, pero sobre todo me parece muy bonita la idea de que lo más importante cuando tenemos un peón pasado es conseguir que avance. Y no tenemos, a veces podemos recurrir al tema de sacrificios de material con tal de que nuestros peones avancen. Me ha gustado mucho en esta partida este sacrificio, me parece muy bonito para comer y bueno. Al final el negro no tiene otra que entrar en este final de torre, que por otra parte me ha parecido un final de torre instructivo, donde vemos esa idea de cómo la torre debe apoyar por detrás a sus propios peones pasados para ayudarles a avanzar. Insisto, es como si empujáramos nuestro peón hacia la promoción, que es el objetivo final. Bueno, pues este ha sido un ejemplo más, pero todavía no hemos acabado. Doscientos y pico espectadores. Eh, y por aquí, a ver qué me decís por el chat mientras yo me aclaro un poquito, antes de pasar a otro ejemplo, me aclaro un poquito la garganta. No me decís nada, a ver. Si os está gustando la clase, si estáis aprendiendo. Enzo, buena. Enzo, saludo para ti. Vale, Jesús Gómez pide más India de Rey como el otro día. Anthony le está encantando. ¿Qué música escucha? Me dice Nightmare, Nightmare 2282. Me gusta el blues. Uh, bueno, bueno, bueno. Bueno, estáis dejando muchos mucho mensajes simpáticos. Jonathan, saludos a Buenos Aires. Eh, Yucatán, Carlos Martín, un saludo a Yucatán. En esta clase tenemos alumnos vosotros de, de muchos sitios, de México, de España. Un saludo a todos vosotros, Argentina, Uruguay. Un abrazo muy grande. Alejandro Vero desde Argentina, muy linda clase, espero clases de táctica, las habrá también, clases de táctica, por supuesto que sí. Jesús Reyes pide una clase de francesa para Blanca, bueno está bien. Brian Rojas desde Ecuador, un abrazo, un saludo. Y no me entretengo mucho más con el chat, me parece genial que desde Venezuela Guillén Rodríguez, bueno, muchísimos amigos, voy a, ya la voz un poco tocada. Vamos a volver. Vamos a volver a otro, a otro ejemplo. Vamos a dejar este. Y os voy a mostrar ahora. Os voy a mostrar ahora una partida que me ha gustado mucho. Una, ya os decía antes que en este torneo Robson ha jugado muy bien. Robson contra Shabalov. Shabalov ha sido el farolillo rojo de la competición. Eh, también era el elo más bajo. Y ha quedado último al final. Pero esta partida me gusta porque es una, una defensa PIRC en realidad, o Caro PIRC en realidad. Ya sabéis que la PIRC sería, normalmente llegaríamos a posiciones de la PIRC, por ejemplo, esto sería una, una posición de la defensa PIRC. Pero, por, por cierto, de la, veremos pronto cómo castigar a la defensa PIRC en 20 minutos, en, perdón, en 15 minutos, no en 20 no, en 15 minutos en la serie de aperturas en 15 minutos que estamos publicando en este canal y en el canal de chess.com. Os digo, normalmente la pirc es así, pero aquí las negras juegan una Caro-Pirc, una mezcla entre caro can, que es jugar c6 y d5, y la pirc que es d6. El blanco juega con f4 y a d5 es 5 Esta es una de las maneras más normales de jugar ganando espacio en el centro evitando que el caballo de G8 pueda desarrollarse por la casilla natural, que sería F6, y eso obliga eso obliga a las negras a desarrollar el caballo, como veis, pues por otro sitio, en este caso por H6. Caballo F3, F6. Esto es muy, también es muy normal. El blanco gana el centro y el negro dice: Bueno, no te voy a dejar siempre con el centro, voy a hacer algo. ...para luchar y la ruptura f6 es muy típica en estos casos... ...para luchar contra, el, con, contra ese centro... ...bien formado y avanzado de la blanca... ...alfile 3 en roque corto... ...h3... ...h3 es una jugada prudente en el flanco de rey... ...pero que como veremos más adelante también puede servir... Eh, ...para tener ideas agresivas con un posible g4... ...pero en realidad... H3 es una jugada que controla la casilla G4, evitando saltos del caballo o evitando incluso que el alfil pueda llegar a esa casilla. Es decir, el blanco, sabiendo que las negras tienen sus piezas de una manera más pasiva, un caballo en H6 que está extraño, las piezas del flanco de dama sin desarrollar, toma medidas para que esas piezas no puedan activarse. El negro saca a la dama por B6. Me gusta mucho esta partida. Ataca el peón de B2. Pero no está desarrollando piezas. Y esto es algo muy importante en ajedrez. Hay muchos casos en los que una dama sale demasiado pronto. Muchos pueden pensar que estos son errores de aficionado. Pero como vais a ver, incluso jugadores de la talla, en este caso de Shabalov con negra, cometen ciertos errores. O, o, o si no errores, hacen. Realizan planes un poco dudosos, como es este plan de las negras que aceptan el reto y ese sacrificio del peón de B2, un típico peón envenenado. A este tipo de peones se les llama peones envenenados. Te sacrifico un peón, te voy a dejar la dama mal colocada, voy a activar mi torre por la columna B. Estás perdiendo tiempo porque estás moviendo la dama varias veces, y yo mientras voy completando el desarrollo y activando mis, mis piezas. Si el negro ya tenía ciertos problemas en esta posición, porque su caballo en h6 no está en la mejor casilla, su alfil de g7 está algo limitado también por, por su peón de f6, y tiene las piezas del flanco de dama sin desarrollar. Parece bastante arriesgado que tome la decisión de sacar la dama y comerse el peón de B2. Eh, bueno, el blanco juega G4. Fijaros porque el blanco muestra sus ideas agresivas. No quiere tampoco que el negro use la casilla F5 con sus piezas, pero sobre todo el avance de peones en el flanco de Rey inicia un juego agresivo contra el enroque de las negras, que ahora será el principal objetivo. Esto es importante que lo tengamos en mente. Normalmente cuando obtenemos, en las posiciones en las que obtenemos, obtenemos iniciativa, ventaja de desarrollo, esa iniciativa, esa ventaja de desarrollo que me proporciona iniciativa, en esta posición también gracias a la ventaja de espacio, normalmente se va a transformar en un ataque al rey enemigo en muchos casos al rey enemigo sobre todo en esas posiciones en las que o bien el rey enemigo permanece en el centro cosa que no es este caso porque el rey negro está enrocado pero también en posiciones que sí ocurre aquí donde el, el, el rival está peor desarrollado y vemos aquí cómo todo el flanco de dama de las negras pues está, está en problema eh, bueno, caballo F7, el negro que ya no tiene la casilla F5 maniobra con las piezas y el blanco, fijaros, al fil de 3. Todas las piezas activas, todas las piezas participando en la partida y objetivo, el rey de las negras. El, blanco, el negro come, el blanco captura también en E5, mantiene ahora una serie de peones, todos los peones del flanco de rey que podrían seguir avanzando, podrían seguir buscando la ruptura. Contra ese enroque enemigo. Vais a ver cómo ocurre, caballo A6. El negro no tiene buenas casillas para sus piezas. Esto es lo que ocurre cuando obtenemos ventaja de espacio. En ajedrez, ventaja de espacio significa tener mis peones más avanzados que el rival. Esos peones avanzados no solamente me van a servir, como en este caso, los peones del flanco de rey. Para avanzar y atacar al rey enemigo, sino que son peones que controlan muchas casillas que las piezas del rival no pueden ocupar. Esa es una de las ventajas de tener peones avanzados: que mi rival no puede usar mu muchas casillas para desarrollar sus piezas y entonces va quedando cada vez más pasivo. Lo vemos ahora: tiene que desarrollar el caballo por A6, muy triste. Y eh, torre B3 atacando la dama, la dama va por A5 y el blanco se enroca. Importante idea, ya sabéis que yo siempre voy dando ideas, algunas frases hechas de estrategia para que las incluyáis en vuestro repertorio de, de, de ideas en ajedrez. Fijaros la siguiente frase: Una debilidad es una debilidad cuando puede ser atacada. ¿A qué viene esta frase? Pues muchos jugadores podrían pensar que el blanco acaba de enrocarse corto y que ese rey de las blancas ahora es débil porque tiene los peones del enroque avanzado. Por eso esa frase, una debilidad, es una debilidad cuando puede ser atacada. El rey negro no tiene ataque, no llega con sus piezas al rey de las blancas. Entonces muchas veces tenemos debilidades por, por definición. Pensamos que una debilidad, pues simplemente muchas veces pensamos... Que un peón aislado es un peón débil, pero si el rival no puede atacarlo, ¿dónde está la debilidad? Aquí ocurre eso. Me enroco, que tengo los peones avanzados. ¿Si sí, me van a servir esos peones avanzados para atacar al rey enemigo? Son las piezas del negro las que no llegan a mi rey. Importante idea esa. El negro juega e6 y el peón de h sigue avanzando, caballo c5 ataca la torre de b3 y las blancas dicen: Captura si quieres la torre de B3. Captura si quieres el alfil de D3. Pero yo sigo a lo mío, que es el ataque contra el rey enemigo. Hace un momento alguien pedía por el chat que hablara de los sacrificios de calidad. Pues aquí vemos como el blanco está sacrificando la calidad, la torre de B3. ¿Por qué está sacrificando esa torre de B3? Porque lo que le interesa es llegar antes en el ataque. Esta partida no se va a decidir en un final. Esta partida se va a decidir en el ataque. El blanco lo tiene claro y lo que quiere es llegar contra el rey enemigo. Hasta tal punto es importante este ataque de las blancas en el flanco del rey, que fijaros que las negras no se comen esa torre ni, ni piensan si quieran comérsela, prefieren quitarle el alfil que apunta al enroque y de este modo eliminar a un atacante. Idea importante en defensa en ajedrez: cuando nos estamos defendiendo, cuando están atacando a nuestro rey. Una de las ideas importantes es la simplificación. Buscar cambios de piezas, sobre todo los cambios de las piezas que están atacando a, a mi rey. Y eso es lo que ha hecho en, en este momento con Negra Shabalov. Cambia el caballo por ese alfil activo que apuntaba justo a G6, que es donde están viniendo las amenazas. Y claro, ahora tiene que, que comer en H5. Lo normal aquí parece que sería comer en H5, pero. Me encanta ver cómo, cómo sigue el ataque blanco en esta partida. G5. Fantástica jugada. Reservando la captura del peón en H5 con la dama. La idea de las blancas es venir con la dama a H2 y que la dama entre por H5 en su ataque contra ese enroque de las negras. Finísima idea que además refuerza una casilla como F6 que sería ideal para alguno de los caballos. El peón de G. Limita la, 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 la acción de las piezas defensoras y, y ataca casillas importantes. Es un punto de apoyo en F6 y en H6. Bueno, fijaros qué triste. Dan ganas de llorar un poco. Soltamos una lagrimita. Caballo H8. Verse en una situación así. Con la torre en A8 sin poder moverla, el alfil todavía en C8, viendo cómo las piezas blancas se acercan a mi rey, cómo los peones avanzan, cómo la dama va a venir y va a capturar en H5, realmente es muy triste. Y cómo la dama de las negras, acordaros, esa dama era una dama valiente que se comió un peón en B2, que yo dije, es un peón envenenado. Ahora lo vemos más claramente, la dama no participa tampoco. Y bueno, el. El, el negro ha atacado aquí en F4, pero es que a las blancas ese peón le da igual. El blanco busca al rey de las negras, así que se produce en cambio el blanco expulsa ahora esa torre que tiene que irse, incorpora el otro caballo al ataque y bueno, la posición es fantástica, todavía la torre, el alfil y la dama no hacen nada. El negro está defendiendo en esta posición solo con la torre y el alfil, pero el blanco va a atacar con todas las piezas, incluso la torre de B que podría venir por la segunda fila hasta H2. Y todas las piezas, todas las piezas del blanco intervendrían en la partida. Bueno, un jaque y me voy. La dama viene a defender, lógicamente. Torre B2, ya os lo decía, la torre viene también a defender. Cambio de dama. Evidentemente no queremos cambiar damas cuando estamos atacando al rey enemigo. El negro hace B6. Claro, el negro quiere jugar al fin de 7, pero torre por B7. ¿Por qué tenemos una torre tan activa? Porque la dama negra en sus primeras jugadas capturó un peón en B2, un peón envenenado que abrió nuestra columna y que ahora está resultando también decisivo el hecho de tener esa columna. B6 Torre H2, amenazando mate en H7, la dama viene a defender, y el caballo que se suma a la fiesta buscando la casilla F6, al fila 6 caballo F6, jaque. Y fijaros qué posición tan triste el rey no puede venir a H7 porque recibe este mate. Por cierto, esta figura de mate, un caballo en F6, defendiendo a una torre que da mate o bien en h7 o bien podría ser en g8 ¿no? si una torre está dando mate a un rey en la esquina con la torre y con el apoyo del caballo esa figura de mate tan importante se llama mate árabe o mates del mate de los árabes. Dependiendo del libro que leáis, lo encontraréis de una manera u otra. Y si no leéis ningún libro, pues yo os lo cuento, yo os lo explico y ya lo sabéis. A veces parece una tontería, ¿no?, quedarnos con estos detallitos. Pero saber el nombre a veces nos puede ayudar a recordar una idea. Es importante en ajedrez, esto es una idea táctica, esto es una figura de mate, se llama. Que yo me quede con esta figura de mate como una figura de mate típica: un caballo en F6, la torre en H7 y el rey en la esquina. Es un recurso más que voy a poder usar en mis partidas de ataque. Tener esa idea de que existe esta figura de mate siempre es positivo. Mate árabe o mate de los árabes. Bueno, eh, en realidad no podía venir ahí, vino con el rey F7 y después de caballo de 4 la partida acaba. Mm, triste posición. Se ataca el peón de E6, se amenazan las descubiertas con el caballo, amenazo caballo por D5, caballo de 7, caballo por H7. El rey no aguanta en el centro y la partida concluye. Este, esta partida, muy buena partida, donde hemos visto cosas tan importantes como el, la importancia del desarrollo en ajedrez. La ventaja de desarrollo y cómo la ventaja de desarrollo, sumada a la ventaja de espacio, nos hace obtener una iniciativa importante que transformamos en un ataque al rey enemigo. Hemos hablado de los peones envenenados, de ese sacrificio típico del peón de B2 o del peón de B7 cuando es la negra, para descolocar a la dama del rival que sale muy pronto de la partida, que se pone en juego demasiado pronto, que gasta demasiados tiempo, demasiada jugada que nosotros vamos empleando para mmm, activar nuestras piezas y que de ese modo nuestra iniciativa y nuestras posibilidades de ataque contra el rey enemigo sean mayores. Y me voy al chat a ver qué me contáis antes de mostraros el último ejemplo del día. Tengo ya la voz un poco castigada. A ver qué me decís. Por aquí estáis preguntando. Por ahí Biel, grande Luis, gracias Biel. Haz clase de ajedrez posicional. Muy pronto, muy pronto vamos a hacer una clase dedicada a clave que pueden servir para que mejoremos nuestro ajedrez posicional. Alex el youtuber, un saludo para ti. Carlos Martín, ¿habrá Blitz en directo? ¿Y por qué no? Hombre, hoy no. Pero aquí vamos a hacer muchas cosas los miércoles. Los miércoles va a ser un día especial, un día de ajedrez. Así que. Eh, bueno, bueno. Buenas explicaciones. Saludo a tu alumno andaluz, Enrique Prada. Un abrazo, Enrique. Anthony dice me ignoró, no te veo Anthony. Bueno, es que va el chat, va muy rápido y no sé qué habrás dicho, pero te mando un abrazo. Saludo desde Chile, Manuel Soto. Bueno, muy bien, muchos amigos comentando. Ya que estáis aquí tanto, yo os pediría, yo os pediría que... Eh, compartierais este vídeo en las redes sociales. Es la manera que tenéis de, de ayudarnos y de que sigamos cada miércoles con mucha motivación haciendo este trabajo. Copiáis el enlace de este vídeo, vais a vuestro Facebook, a vuestro Twitter, lo ponéis y, pues mira, nos hacéis un favor y, y, y nos vais a, a conocer este proyecto que estamos comenzando con muchísima ilusión. Recordad, en este canal de YouTube, en el canal de chess.com en español, hay chess.com y chess.com en español. Pues estamos publicando vídeos de apertura, tanto en este como en el de chess.com, de temas de medio juego. Vamos a hacer retransmisiones. Bueno, compartid nuestro material que os estamos muy agradecidos. Y vamos a ir al último ejemplo. Y el último ejemplo del día, cuando ya empieza a fallar aquí un poquito la voz, os voy a poner. La posición quizá del mayor error que, eh, que ha sucedido, la peor jugada quizá que se ha visto en este campeonato de los Estados Unidos. Fabiano Caruana, Fabiano Caruana con negra, estaba apretando en esta posición caballo y dama, caballo y dama y cuatro peones contra caballo y dama y tres peones. Vamos a ver, es muy importante que tengamos una idea. Ya sabéis que estamos dando diferentes patrones, diferentes ideas estratégicas. Caballo y dama es una pareja ideal en el ataque. El caballo tiene los movimientos que no tiene la dama. La dama mueve como el, por las diagonales, en línea recta, como un alfil, como una torre, pero no mueve como un caballo. Entonces, la dama con toda su movilidad junto a un caballo con el tipo de movimientos que le falta a la dama, hacen la pareja ideal en posiciones de ataque. Se complementan muy bien. Son un gran equipo. Bueno, por eso en estas posiciones es tan importante la seguridad de los reyes. Esa es una primera idea importante. En esta posición, la ventaja no es desde luego una posición fácil. El negro tiene un peón de más. Incluso hasta el rey blanco parece que está un poco peor. La ventaja sin duda es para las negras, pero hay que jugar, mmm, hay que jugar con exactitud. El blanco juega dama de 4 Y dama de 4 plantea un, una idea bastante importante, un recurso táctico muy importante, que es el jaque a la descubierta. La dama se sitúa en la misma diagonal que el rey enemigo. Eso plantea la amenaza de poder mover el caballo dando un jaque con la dama. En ajedrez, un jaque a la descubierta es un jaque que se da al mover una pieza, pero no es que dé el jaque esa pieza, sino que deja paso a otra pieza que va a ser la que va a dar jaque. Aquí lo vemos muy claro, si muevo el caballo, bueno, le toca a las negras, pero si muevo el caballo, va a ser jaque. Bueno, pues la idea es que cuando yo tengo la posibilidad de realizar un jaque a la descubierta, con la pieza que muevo siempre voy a buscar crear la máxima amenaza. Porque esa pieza no me la pueden comer porque yo estoy dando jaque con otra. Esa es un poco la idea en estas posiciones. Y esta posición no es nada fácil, insisto. Quizás G5 pueda ser una solución porque en realidad el, el blanco al mover el caballo tampoco puede crear ninguna amenaza con el caballo. No hay descubiertas importantes. Caballo F6, que podría ser una solución, se encuentra con caballo G4. Y ahora el caballo está clavado y atacado. Y, claro, ¿cómo va a progresar ahora el negro? Si no puede mover el caballo. Sería muy difícil... Bueno, aquí entiendo que no... Aparte que como mínimo ahora después cambio en F6 y me como el peón D4. Entonces está claro que caballo F6 no es una solución. Pero claro, el negro está con el problema ese de la dama. Pues bien, aquí el problema en realidad fue que en esta posición las negras hicieron la peor jugada, F6. Y hemos hablado de, de la importancia de entrar con nuestras piezas en la posición enemiga, hemos hablado de la séptima fila. La séptima fila siempre es muy delicada. En este caso las negras descuidan su séptima fila. Insisto, seguramente en esta posición, después de Dama de 4, G5, por lo menos, bueno, para tener casillas de escape con el rey, podría ser una, una posibilidad, aunque seguramente aquí las blancas están muy cerca de la igualdad, a pesar del peón de menos. Pero F6, error, permite dama a 7. Ya hemos hablado de la importancia de la séptima fila. El rey negro ahora está en peligro y no tiene buenas casillas. Si el rey viene a F8, jaque mate. Si el rey viene a G8, jaque. Y casi mate, tiene que entregar la dama y la partida se acaba. ¿Dónde puede ir el rey? Si viene a. Si viene aquí, caballo F7, jaque. Y ahora, a rey G7, tengo una descubierta, jaque y me como la dama. Y a. ¿Y a, a qué más puede ir? A caballo jaque así, a rey G8, como mínimo tengo un doble en H6 y me como la dama. Entonces la partida queda decidida, el rey tiene que venir por H6, el rey sale a, a un lugar donde está expuesto, pero sobre todo después de caballo G4, el rey tiene que seguir avanzando, cae el caballo, se amenaza a dama H6, increíble como las negras, con ventaja de material con ventaja de material, con un peón de más, se han complicado la vida. Sobre todo es muy extraño ver un error de estas características, las negras por cierto abandonaron aquí, eh, de, con un jugador como, como Caruana. Esta partida le, le costó el torneo seguramente a Fabiano Caruana. Eh, nos muestra este ejemplo, el tema táctico del ataque a la descubierta, la importancia de la actividad ¿no? de nuestras piezas, pero sobre todo como la séptima fila en ajedrez... Es extremadamente importante. Y con esto vamos a acabar, con esto vamos a acabar la, la clase de hoy. Y bueno, estamos aquí, 200 espectadores, gracias a todos los que estáis siguiendo en directo. Insisto, estamos en Chess.com. desde el canal de YouTube de Chess.com. desde el canal, desde este canal también ofreciendoos cada miércoles una retransmisión en directo, una clase en directo, eh, vídeos de aperturas en 15 minutos, vídeos de temas de medio juego, finales, muchísimos temas que esperamos que sean de vuestro interés y ahora es el momento en que podéis escribir en el chat qué es lo que os interesa, qué vídeos queréis que publiquemos, qué temas son los que más os interesan para futuras clases. Esto es muy importante. Ya sabéis que el próximo miércoles estaremos aquí a las 9 y media, hora española. 9 y media de la noche en España. Cada uno hace sus cuentas en su país. Digo desde España porque es desde, desde donde estamos emitiendo en este momento, desde Granada, Andalucía, en España. Y bueno, estoy esperando que me comentéis en el chat qué es lo que os interesa, qué temas queréis que tratemos en futuro vídeo. Voy a aclararme un poquito la garganta para despedirme con, con mi voz aterciopelada de todos vosotros. Mientras leo en el chat qué es lo que queréis. Bueno, aquí. ...queréis vídeos de apertura... ...queréis temas de medio juego... ...queréis finales... ...en fin... ...y de todas maneras el chat no va... ...no va con la misma... ...con la misma rapidez... ...que espero que la retransmisión... ...espero que me hayáis escuchado bien... ...dejad ahora vuestros comentarios en el chat... ...insisto... ...compartid en las redes sociales... ...queremos estar en Facebook... ...queremos estar en Twitter... ...queremos que... Eh, ...contéis lo que os parece... Dejando mensajes en este chat y en las redes sociales. Insisto, espero que estéis suscritos a este canal, al canal de chess.com. Seguidnos en las redes sociales y nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo a todo el mundo. Por aquí dice: Yo quiero aprender topología a alguien. Bueno, os mando un abrazo enorme a todos los que habéis seguido esta retransmisión, que oye, que soy bastante. Eh, el vídeo quedará en el canal para que lo reviséis todas las veces que queráis. Hemos revisado muchas cuestiones acerca de, del campeonato de los Estados Unidos y os mandamos un abrazo enorme desde chess.com. Yo, Luis Fernández Siles, estoy encantado de estar con vosotros cada miércoles, 9 y media, hora española. Un abrazo y hasta el miércoles que viene.